Y le dijiste a Valentina todo lo que te conté. Ay, Gabriel. Quedamos en que no íbamos a decir nada hasta que estuviéramos seguros que fuera completamente cierto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Oye, si lo que te preocupa es que Valentina o Ivana te reclamen, olvídalo, porque tu nombre nunca salió a relucir. Eso es lo que menos me importa. ¿Y en qué acabó todo? Valentina no me creyó porque... porque tu adorada Ivana se encargó de convencerla de que todo era un invento mío por... por despecho. Por haberte visto besándola. Ay, no. De haber sabido lo que ibas a hacer, no te hubiera dicho nada. Ah, bueno, por lo visto, tú hubieras preferido que yo me quedara callada, ¿no? Y que Valentina siguiera viviendo en un engaño. No, por supuesto que no. A ver, Felipe. ¿Realmente crees que entre Ivana y Alonso hay algo? ¿O solamente me calentaste la cabeza para que yo fuera y hiciera el ridículo con Valentina y con la mosca muerta de su prima? Gabriela, por favor. ¿Sabes qué? Sí. Estoy harta de soportar un borracho. Vete. ¡Vete, Felipe! No, espérame, no, vamos a hablar. No, no vamos a hablar. Agarra tus cosas. Por favor. Te largas de aquí. Espérame. No me importa nada de lo que me digas. Es que déjame explicarte, por favor. ¡Órale! ¡Órale! ¡Quiero estar sola! Adelante. ¿Estás ocupada? No, ¿qué quieres? Tu prima me contó lo que dijo su amiga Gaby hace rato. De que tú y Alonso... Todo fue una sarta de mentiras de esta envidiosa. ¿Y hace rato de qué? Benita, ¿cuándo vas a entender que no tengo por qué darte explicaciones a ti? Ni te las estoy pidiendo. Entonces, ¿qué diablos quieres? Decirte que una vez que estaba limpiando tu cuarto, por puritito accidente, encontré una foto de Alonso. Quiero pensar que eso no tiene nada de malo, porque tú lo conociste mucho antes que mi niña Valentina. ¿Sí? Voy a decir una cosa, Ivanita. Si yo me llegara a enterar que lo que dijo Gabriel es cierto y que tú le estás jugando chueco a tu prima, te las verás conmigo. Estás igual de loca que la estúpida de Gabriela. Pues entonces cuídate de las locas, porque no sabes de lo que somos capaces cuando alguien lastima a las personas que queremos. ¿No se te ofrece otra cosita antes de que me vaya a dormir? ¡Que te vayas al infierno! ¡Gata igualada! ¡Vete al infierno! Que descanses, Ivanita. Y que sueñes con los angelitos. ¡Lárgate! Enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar, por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar.